Durante estos 2 años que lleva existiendo mi canal, hemos explicado a la mayoría de Pokémon del planeta Tierra. Es momento de mirar al cielo y hablar de todos aquellos que provienen de otros mundos. Incluiré a todos los Pokémon que sepamos vengan del espacio o se rumore tengan procedencia extraterrestre, excepto unos cuantos de los que ya he hablado bastante en otros videos. Es decir, el dios Pokémon, Tialga, Palkia, Giratina, Darkrai, Cresselia, Ultranecrosma y el trío del lago. Se incluirá Pokémon de otras dimensiones como los Unown y otras realidades como los Ultraentes. Vamos, a todos los que no sean del planeta Tierra. Una vez explicado todo, vamos a darle candela a esto. Es bastante evidente que Staryu y Starmie están basados en estrellas de mar, y creo que por esta inspiración han pasado desapercibidos por tantos años. Quiero decir, son estrellas de mar. Y eso seguía creyendo hasta que tuve que hacer este video. En realidad, son más interesantes. Vemos, Staryu en el centro parece tener una especie de perla, aunque por su color supongo es un rubí. Y alrededor de esta piedra preciosa, hay un engarce dorado que continúa hasta la parte de atrás, tomando forma de un anillo. Este engarce tiene 6 líneas, y es una referencia al asterismo en la geología. Cuando una gema es pulida de forma redonda y manifiesta una estrella brillante. Al evolucionar a Starmie, ahora el engarce tiene 8 líneas. Eso es una referencia a una de las 4 facetas en las que está dividido el diamante, la faceta de estrella. Finalmente, el que en el mundo Pokémon se crea que esta línea evolutiva proviene del espacio exterior tiene sentido porque son estrellas. Ajá, estrellas de mar, pero son estrellas. La línea de Cleffa nos deja muy en claro su inspiración detrás en sus nombres, aspecto y tipo. Cleffa proviene de Clef y Fa. Clef es clave, refiriéndonos a música obviamente, y Fa es una nota. Clefairy proviene de la misma Clef y Fairy, hada en inglés. Clefable proviene de Clef y Fable, fábula. El aspecto de estos Pokémon es ligeramente humanoide, y en la etapa final posee un par de alas. Todo esto, la música, el aspecto, su etimología, su naturaleza y su tipo son características de las hadas y pixies de la mitología, principalmente la británica. Estas criaturas a menudo se representan como pequeños seres alados que adoran la música, y aunque son traviesos, no son malvados. Poseen una naturaleza amable e inofensiva. Teniendo esto en cuenta, recuerden que matan dragones. Nada más. Los Unown están basados en el alfabeto latino moderno, y aunque esto resulte simple y nada interesante, sus descripciones de la Pokédex y apariciones en el anime y películas nos han brindado mucha información sobre cómo funcionan. Uno solo no tiene poder, es inútil básicamente. ¿Cómo pronunciar una sola letra? Literalmente en este caso. No transmites nada si a alguien le dices rrr, pero cuando los Unown se juntan, su poder aumenta y son capaces de crear la realidad misma. Cuando juntamos las palabras transmitimos emociones, pensamientos, ideas, creamos un mundo con ellas, una realidad. Los Unown son una metáfora del lenguaje y el poder de la comunicación. Solrock y Lunatone son meteoritos con la forma simbólica del sol y la luna. Y hablando de meteoritos, tenemos a Minior, que cuando rompe su coraza deja ver que puede ser de diferentes colores. Esto ya lo expliqué en el video explicando a los Pokémon Shiny, pero no está de más repetirlo. Cuando los meteoritos entran en la atmósfera del planeta se calientan y queman. Debido a su alta temperatura, los átomos de la atmósfera se ionizan y emiten fotones de longitudes de ondas muy específicas, según el elemento que abunde. En palabras más simples, según el elemento, el meteoro tendrá una luz de diferente color. Acá les dejo una imagen con los elementos de cada color de Minior. Deoxys es mi Pokémon singular favorito. Siempre me gustaron los temas relacionados con el espacio y este Pokémon es un alienígena, así que era cuestión de tiempo. Deoxys está basado en el ADN. De hecho, la forma en la que coloca sus brazos es igual a la doble hélice. Este Pokémon es capaz de cambiar su apariencia para adquirir diferentes formas. Esto es una referencia a las mutaciones genéticas. De él también hablé a profundidad sobre sus colores en el video explicando Shinies, así que luego vayan a verlo. Jirachi tiene la cabeza en forma de estrella y tiene la capacidad de conceder deseos. Con estas 2 características en mente, es evidente que se basa en las estrellas fugaces. En la cultura popular es común pedir un deseo al observar una en el cielo. Podemos notar que de las 3 puntas de su cabeza cuelgan unos papelitos. Esto es una referencia a la festividad Tanabata, que actualmente se celebra escribiendo deseos en papelitos y colgándolos en árboles de bambú. Y bueno, antes de pasar a hablar de los Ultraentes, es turno de hablar de 2 de mis líneas favoritas de todo Pokémon y 2 de mis Pokémon favoritos de toda la franquicia, Elgem y Cosmog. Pero vamos por partes.
El tiempo y su evolución están basados en alienígenas, o al menos en la imagen que tenemos de ellos en la cultura popular, específicamente en los denominados grises, humanoides pequeños y delgados con cabezas y ojos grandes y de un color gris o verde opaco. Por sus descripciones de la Pokédex sabemos que hacen referencia al incidente de Roswell. En los años 40, un objeto volador no identificado se estrelló en un rancho. Con el tiempo, los teoristas conspiranoicos empezaron a difundir rumores sobre que ese ovni era una nave alienígena y que el gobierno nos ocultaba de su existencia. Después de estos eventos se dispararon los casos de gente que afirmaba haber visto alienígenas, o incluso de personas que decían fueron abducidos. Todas las descripciones eran similares: humanoides, pequeños, delgados, cabezones, ojos grandes y negros, piel gris, de ahí el término grises. Podemos notar que Elgin y su evolución poseen tres óvalos de colores diferentes como dedos. Esto es una referencia a los alienígenas de la película La Guerra de los Mundos de 1953. No hace falta explicar nada, solo vean esa imagen. Villain parece vestir una gabardina y unos lentes. Esto es una referencia a los agentes del gobierno que describen en las teorías conspirativas que mencioné hace un momento, o como los conocemos popularmente, los hombres de negro. Finalmente, los nombres de estos dos Pokémon son literalmente la pronunciación en inglés de dos términos para describir alienígenas: LGM, Little Green Men, es decir, pequeño hombre verde; VEM, Bug-Eyed Monster, monstruo con ojos de insecto. El pequeño Cosmog, es decir, yo. Es un fragmento de nebulosa cuyas coletas recuerdan ligeramente a una nube molecular. Algo a tener en cuenta es que es en las nebulosas donde nacen las estrellas. Así que Cosmog vendría siendo un astro en formación. Al evolucionar a Cosmoem, parece una especie de huevo cósmico, del que nacerá uno de los dos Pokémon legendarios mascota de la séptima generación. Su peso y apariencia también nos recuerdan a un agujero negro. También podemos notar que ya presenta características tanto de Lunala como de Solgaleo. Y ahora es turno de hablar de mis papis. Lunala tiene como concepto principal la luna. De hecho, representa las cuatro fases principales de la luna en su diseño. Su ala izquierda es una luna menguante, su ala derecha es una luna creciente, la parte superior de su cabeza es una luna nueva, y su cuerpo completo forma una luna llena. En muchas culturas del mundo, la luna representa la feminidad y el sol la masculinidad. Es por esto que Lunala siempre es hembra y Solgaleo siempre es macho. Lunala también tiene la apariencia de un murciélago. De hecho, si nos fijamos bien en su diseño, parece tener el esqueleto de uno como cuerpo. Esto conecta muy bien con su concepto secundario, la muerte. Por eso su tipo fantasma. Con esto en mente, quizás esté basada en el murciélago fantasma. Solgaleo está basado en un león albino y su concepto principal es el del sol. Que eligieran a un león para representar al sol no es casualidad. En muchas culturas del mundo, este animal está ligado a él de forma simbólica. En alquimia, por ejemplo, todos hemos visto esa imagen de un león dándole una mordida al sol. Esta es una metáfora de la corrosión de metales. El sulfato, es decir, el león, corroe cualquier material excepto el oro, el sol. Una queja que he leído bastante sobre este Pokémon es que no es tipo fuego. Esta confusión se da porque muchas personas siguen creyendo que el sol está conformado de ello, cuando en realidad lo conforman diferentes tipos de gases, entre ellos el hierro. Por eso es tipo cero y no fuego. Por cierto, yo evolucioné en Solgaleo, que ya vi por ahí que muchos me lo preguntan. Feromosa, como ya nos indica su nombre, tiene como concepto las feromonas, por eso su apariencia elegante y descripciones de la Pokédex. Respecto a su diseño, muchos dicen que es una cucaracha y puede que ligeramente recuerde a una, pero para mí está basado en un copépodo al 100%. Si observamos bien, parece hasta calcado. ¡Es que son idénticos! Comparen ustedes mismos. Ah, y bueno, también recuerda a una modelo. Buzzwell es un mosquito con cuerpo de físico-culturista, solo que en lugar de chupar sangre, este carnal mastodonte fiera crack succiona la energía de todos los seres vivos y la distribuye por su cuerpo para incrementar su musculatura. Seguramente es fan de yoyos. Kartana tiene como concepto el filo y los cortes. Su cuerpo está basado en el tradicional origami noshi, pero no se dejen engañar, no es de papel, es en realidad de acero. De hecho, sus brazos son katanas. Como curiosidad, su nombre proviene de Cortana, el nombre que se le asignaba a la espada que utilizaban en la antigüedad los británicos para coronar a su futuro rey. El nombre de Nihileco es bastante interesante y nos ayuda a entender su concepto completamente. Proviene de dos palabras latinas: nihil, que significa nada, y ego, yo. En otros idiomas es más o menos la misma idea. En su nombre original, es decir, japonés, Utsuroid, proviene de dos palabras que significan lo mismo: Utsuro y Void.
Ambas significan vacío. Con esa información inferimos que Nihil Ego no tiene conciencia. Es como una entidad vacía que necesita de un huésped para ser. Esto lo verificamos con su información de la Pokédex y con su comportamiento. Es una especie de medusa que se posa sobre la cabeza de un ser vivo y le inyecta neurotoxinas para potenciar sus habilidades, aunque también lo vuelve inestable. En pocas palabras, es un parásito. Sharkytree tiene de temática los cables de electricidad. Su cuerpo acaba en 5 extremidades, de las cuales 3 simulan ser enchufes y 2, los que parecen sus brazos, terminan en cobre. Todos estos cables están unidos por cinchos de plástico. Finalmente, su cabeza está basada en una estrella de Moravia. Así que este ultraente es algo así como un árbol navideño, pero hecho con cables. De Gastlord y Naganadel ya hablamos en el video anterior, así que vamos a repasarlos rápidamente. El primero es un dragón cangrejo lovecraftiano con temática de agujero negro. El segundo es un naga interdimensional que evoluciona de un bebé alienígena con tintes de avispa reptiloide. Eso sonó muy raro. Stakataka está inspirado en la naveta de Studons. Las navetas funcionaban como tumbas colectivas. Esto puede explicar de cierta forma por qué cada bloque de Stakataka tiene vida propia. Cada uno sería un alma. Blazefallon tiene el cuerpo similar a la vestimenta de un bufón, y su cabeza es quizá una referencia a los fuegos artificiales. Esto se refuerza por su habilidad de poder separarla de su cuerpo para hacerla explotar. De esta forma absorbe la energía vital de sus enemigos, de ahí sus tipos. Celesteel es el último Pokémon de este video, y en mi opinión, es uno de los más interesantes. Así de primeras da la impresión de ser un cohete, y lo es. Pero hay más en su diseño. Veamos los detalles de su cuerpo. Parecen capas de prendas, parecen kimonos. De su pequeña cabeza cae cabello, haciendo que termine de lucir como una mujer. Una mujer cohete. Pero, ¿qué tienen que ver estos dos conceptos? Para finalmente entenderlo, debemos ver los entre comillas brazos de Celesteel. ¿A qué se parecen? Exacto, a los tallos de bambú. La respuesta es la princesa Kaguya, el personaje de un cuento antiguo japonés. En él, un anciano cortaba bambú hasta que se encontró con un tallo que brillaba. Lo corta cuidadosamente para ver su interior y se lleva la sorpresa de que dentro había una pequeña bebé, Kaguya. Y adivinen de dónde provenía. De la mismísima luna. De esta forma, todos los elementos incorporados en el diseño y concepto de Celesteel se unen. En mi opinión, uno de los mejores diseños de Pokémon. ¿Cuál es su Pokémon alienígena favorito? Déjenmelo aquí abajo en los comentarios. Yo los voy a leer a todos. Yo fui Cosmic. Adiós.